Muy buenas tardes a todos aquellos que nos siguen por las cuentas de Facebook y de Instagram desde los distintos puntos de América Latina. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí en este día del libro, a celebrar, por supuesto, al libro. ¿Y qué mejor que hacerlo con tres entrañables amigos y maravillosos escritores? Están con nosotros Javier Moro, uno de los autores más queridos por los lectores y valorado por la crítica del panorama literario en español, periodista y escritor, también ha trabajado en el mundo del cine como guionista y productor. En esta faceta vivió 5 años en Hollywood, ya hablaremos de ello. Entre sus libros destacan Senderos de Libertad de 1992, Las Montañas de Buda del 97, El Sari Rojo de 2008, El Imperio Eres Tú, Premio Planeta 2011, A Flor de Piel de 2015, y A Prueba de Fuego, que acaba de salir en este 2020 y que aquí está con nosotros. Gracias, Javier, por acompañarnos. Un Gracias. placer. Gracias a todos. Venga, está desde Javier en Madrid. Nos vamos hasta Buenos Aires, en donde Pamela Estupia estudió periodismo y trabajó en medios gráficos y digitales. 14-7 de Planeta de 2018, su primera saga, la impulsó en el mundo literario y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Siguió conmoviendo a su público lector y demostró que es una escritora de lo más versátil y que llegó para quedarse. Una nueva trilogía puramente fantástica nos atrapó en una trama tan colorida como intensa y además está en redes sociales moviéndose como verdadera loca. Y nadie la llama Pamela. Hola, Pam. ¿Cómo estás, Benito? Bien, querida, bienvenida. Y Muchas volvemos gracias. otra vez a Europa. Yo estoy desde la Ciudad de México y volvemos otra vez a Europa, otra vez a Madrid, en donde está nuestro queridísimo Cris Puello. Nacido en Sevilla, los jóvenes creen que es poeta y los poetas creen que es escritor de literatura juvenil. Su estilo visceral y poético le ha llevado a dar charlas en universidades e institutos, a escribir artículos para el HuffPost y a participar en festivales como el Festival Internacional de Poesía de Granada, ni más ni menos. Hombres a los que besé, de Destino 2021, es su cuarto libro y segundo paso en la poesía. Un libro de poemas ilustrado entre el verso libre y la décima, que cuenta la historia de ese niño que crece lo suficiente como para trastear con el amor de boca en boca, que tropieza tantas veces como las que se levanta hasta llegar a un lugar donde perdonarse a sí mismo. Y por supuesto, su libro maravilloso, Mi abuela, que yo disfruté enormemente y que me enamoré de su abuela. Venga, bienvenidos a los tres. Gracias, Cris. Muchas gracias, Benito. Con estas presentaciones que nos has hecho, solo podemos quererte ya. La idea es hablar sobre, para celebrar al libro, ese instrumento mágico, mágico laico, que nos ha cambiado las vidas a tantos de nosotros. Hoy celebramos al libro, como he dicho, y vamos a hablar de esos libros que han transformado y cambiado nuestras vidas, porque las han cambiado en distintas etapas de nuestras vidas. Si quieren, vayamos a los pasados remotos de Javier y mío, y no tan remotos de Cris y Pamela, para hablar sobre ese primer libro que cayó en tus manos, Javier, y que dijiste, aquí hay algo, aquí está el universo. Aquí hay algo que tocó mi corazón. Yo no diría que los libros me han cambiado la vida, pero sí que me la han modelado, por supuesto, y que me han hecho escritor. Pero yo creo que el primer shock que yo tuve, la primera revelación sobre lo divertido y lo maravilloso que podían ser los libros fue cuando me cayó un Tintín a los 7 años. Bueno, yo soy estudiante de liceo francés y, por supuesto, pues allí te meten mucha literatura francesa y estuve muy influenciado por toda la literatura francesa, pero mi primera gran influencia, yo soy de esta generación, fue Tintín. Y de hecho, yo creo que eso sí que me ha influido en toda la vida, porque me gustó viajar para encontrar todo ese exotismo que dibujaba, que se veía en los Tintines. Claro, el mundo ya no es así, porque el mundo ha cambiado desde que yo era chico. Yo cuando viajaba hace 30, 40 años, pues todavía cambiabas de continente y cambiabas de mundo. Ahora cambias de continente y no forzosamente cambias de mundo. Te encuentras los mismos aeropuertos, las mismas tiendas, las mismas. O sea, el mundo se ha globalizado, se ha empequeñecido. Pero cuando yo nací era mucho más grande. Y el mundo de Tintín todavía existía. Todavía los países árabes eran como en
aquel Tintín sobre los pozos de petróleo, o como Tintín en el Tíbet y la India, el Marajá de Kapurtala, del cual yo escribí un libro 40 años después, lo leí por primera vez y lo descubrí en Tintín en el Tíbet, es el Marajá que aparece, ¿no? ¿Quién iba a saber que, leyéndose a los 7 años, 30 años después escribiría la vida de ese señor, ¿no? Pero yo reconozco que me influenció mucho y en el modo de ver el mundo y de apreciarlo y de moverme. Y yo he sido un poco Tintín. Yo creo que es lo que más influencia ha tenido en mí, porque es cuando más joven me ha pillado. Luego en la adolescencia descubro a Hermann Hesse, leo Siddhartha y ¡guau! De repente se me abre todo un mundo. Y también eso para mí fue una revelación que desde luego me... Yo no sé cuántas veces he debido releer ese libro de Siddhartha. Pero además estaba de moda en la época. De repente no era solo yo que descubría Siddhartha, era toda una generación que descubría Siddhartha. Luego tuve, ya te dejo, te cuento un tercer choque con los libros que sí me marcó y que también me marcó de una manera duradera, porque me lo reconozco, después lo he reconocido. Es cuando yo descubro, en el colegio, me obligaban a leer los clásicos franceses, descubro a Émile Zola. Y descubro en aquellos libros maravillosos de denuncia social que los libros sirven para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo. Por lo menos para denunciar. Y ahí debía ser yo, pues, 17, 18 años, quieres ser revolucionario, sobre todo en la época cuando vivíamos, en mi generación, los que queríamos salir de casa y que queríamos un poco... no era la generación del 68, pero casi, ¿no? Ahí descubro que con un libro realmente puedes cambiar la vida de la gente. Y entonces eso se me queda. Y luego también repercutirá en libros que hice más tarde, como el libro que hice con Dominique Lapierre, que era Medianoche en Bhopal, el libro en que contamos la tragedia de lo que ocurrió la noche del 3 de diciembre de 1974 en la fábrica de Bhopal, cuando una nube de gas tóxico acabó matando a la mitad de la ciudad. Ese libro fue una experiencia para mí absolutamente memorable, porque con el éxito de ese libro, con los derechos de autor, financiamos una clínica que se ocupó de las víctimas. O sea, nosotros contamos la historia de esas víctimas en el libro y nos pareció justo que el beneficio que hubiéramos extraído de eso volviese a las víctimas. Y volvió en forma de clínica, la clínica San Bhavna, que sigue existiendo todavía en Bhopal. Eso para mí fue una demostración que con un lápiz y un cuaderno, porque no hace falta ni siquiera un ordenador, porque en la época ni siquiera utilizábamos los ordenadores como hoy, se puede tener una influencia directa sobre tu entorno. Puedes transformar el éxito de un libro en una clínica, que es una institución que luego va a servir para generaciones. Eso para mí fue clave también. Yo creo que aquí he contado como tres libros absolutamente claves en lo que a mí respecta. No, bueno, y qué verdadera maravilla. La conclusión lógica es que los libros cambian al mundo de manera directa o por interpósita persona, cambiando a aquellos que pueden cambiar al mundo, lo cual es una maravilla. Exacto, porque como vehículo de información, los libros te permiten acercar una realidad que tú has podido investigar sobre el terreno a gente que vive en su realidad y que no tiene acceso a ello. Entonces los libros abren el horizonte a todo el mundo. Algo importante que resumo de alguna manera es que el cómic, la novela gráfica, también es literatura. Y esto es importantísimo porque durante muchos años se habló como una suerte de subgénero menospreciado, etcétera, etcétera. Yo también soy de Tintín y de Asterix. Claro, claro, claro. Los belgas también tuvieron que ver. Eran nuestros amigos de infancia. Por Asterix, supuesto. Tintín, eran los amigos. Porque además no lo leías una vez, lo leías 25 veces. No comprabas un libro, los coleccionabas. Acababas teniendo toda la colección. Y la que te leías. Tengo todos los Tintín claro, arriba. Claro, existe. Yo tengo tengo dos hijos y, por supuesto, ya lo que estoy hablando es como el pleistoceno, pero bueno, quizá... Yo tengo la colección de Tintín arriba.
Sí, todavía la tienes, claro, y yo. Venga, sí. A ver, pasamos, damos el salto transoceánico y nos vamos hasta la bellísima ciudad de Buenos Aires con la bellísima Pan, para que nos cuente cuál fue ese primer libro al que le hiciste ojitos, como decimos en México, o que te hizo ojitos a ti. Me hizo ojitos a mí. Bueno, mirá qué importante lo que estabas diciendo de los cómics, porque justamente lo que te iba a decir es que yo empecé leyendo muchos cómics, me encantaba, todo el tiempo le pedí a mi mamá que me comprara cómics de Disney y de Looney Tunes, los de Warner, y me los leía todo el tiempo, ¿no? Me iba de vacaciones y me llevaba un montón, y creo que en cierto punto fue lo que me llevó a mí directamente a la lectura. Y que está buenísimo que remarcar esto, porque ese primer salto que uno da a la lectura es el que después te permite mantener el hábito para siempre. Y lo que te hace también, no sé, embarcarte a leer otras cosas. Yo leía muchos cómics hasta que un día me cayó este libro, que mirá, lo tengo acá, no sé si se ve muy bien, pero es muy viejo, está tipo, tiene hasta un nylon puesto encima, es Mujercitas, un clásico que todos conocemos, y a mí me llegó porque era de mi hermana, y en un momento determinado tuve que llevar a la escuela un libro que tuviera en casa, porque estábamos haciendo como una especie de biblioteca, donde todos dejábamos un libro y todos tomábamos libros de los demás, y yo lo encontré en mi casa y me enamoré, y lo leí, era muy chiquita, no me acuerdo ahora cuántos años tenía, pero la verdad que para leer este libro, que tiene bastantes páginas, creo que tenía 10 años, algo así, y lo que descubrí con este libro fue que podía encontrarme a mí misma en un libro, porque me acuerdo que me fascinó el hecho de que ellas eran hermanas mujeres, yo tengo dos hermanas mujeres mayores, entonces en casa siempre éramos las tres hermanas, entonces cuando me encontré con otras hermanas, me sentí muy identificada, me acuerdo que me encantaba el personaje de Jo, porque era como bastante disruptiva y además le gustaba escribir, pero yo sentía que era Amy porque era la hermanita más chiquita y porque yo me identificaba que estaba como siempre ahí atrás de mis hermanas, viendo lo que hacían ellas, queriendo copiarlas y demás. Así que es un libro que después no volví a leer porque quise que me quedara como las sensaciones de esa primera vez que lo leí. Y fue súper importante para mí por eso, también porque hoy por hoy valoro mucho esto de encontrar personajes que no solo se parecen a vos, sino personajes que te permiten ver que hay personas que son súper diferentes a uno. Viste que a veces lees un libro y hay algún personaje que decís, uy, este personaje, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? Y para mí eso es súper enriquecedor, porque nos da una visión también de que no todo el mundo es como nosotros. Qué maravilla. Y justo esto de lo que está hablando Pam es algo de lo que yo hablo constantemente, que tiene que ver con la otredad. Los libros te provocan otredad. Te puedes meter en la piel de yo, ¿no? Del personaje de Mujercitas, o en la piel de Moby Dick, si eres lo suficientemente valiente para meterte dentro de un cachalote y ver el mundo desde las profundidades. Pero desde yo hasta Moby Dick, el abanico es amplísimo. Y puedes vivir otras vidas, reencarnar instantáneamente, la posibilidad de mirar con otros ojos, de oír con otros oídos, de respirar otros aires de otros lugares, es una verdadera joya. Cris Puello, ¿tú por dónde? Pues a ver, mira, Benito, yo normalmente cuando me preguntan esto de un libro que te haya marcado, yo traía algo distinto aquí, para no decir siempre el mismo, pero siento que debo ser honesto, porque realmente a mí el libro que me llevó tanto a seguir leyendo como incluso a escribir fue Peter Pan. O sea, de verdad parece muy sencillo, ¿no? Una cosa muy básica, y también de ser honesto que yo de pequeño, como le podía pasar a Javier o a Pame, no era tanto de TVOs, luego ya sí leía algo de Rompetechos tal y cual, pero yo era de películas Disney, VHS, cassettes, ¿vale? Entonces yo, mi primer libro con, no sé si fueron 8 años, que me leí fue Peter Pan, y yo recuerdo de ver la película de Disney tan idealizada, tan, ¿no? Pues como son normalmente los cuentos y las adaptaciones
para Disney, de repente abrir un libro y empezar con el principio de la historia que nunca te cuentan, ¿no? Que es Peter Pan en los jardines de Kensington Garden, cómo desaparece él de la familia, incluso el ambiente este ennegrecido y oscuro, perdona, que las películas no, evidentemente no te pueden, no te traen esta sensación, porque un libro es muy diferente, ¿no? Una adaptación. Entonces, tú imagínate un niño desaparecido hace 15 años en Londres, vestido con hojarasca, con telarañas, que aparece en la ventana de una familia. Te quiero decir, es profundamente aterrador. Y a mí lo que me llamó la atención verdaderamente de este libro fue, por un lado, la otredad que comentabas antes. Yo me sentí plenamente identificado con Peter Pan por una cuestión de una familia, ¿no? Y yo creo que muchos lectores que hemos leído este tipo de cuentos, ¿no? Tanto Alicia como Peter Pan como tal, nos ha servido mucho para decir, joder, yo no tengo muy claro de dónde vengo, mi patria está muy difusa en cuanto a mi familia y a mis raíces, pero fíjate este muchacho que está aquí, ¿no? Que cómo se ríe de lo que le da miedo, cómo hace esta comparación de Barry con el cocodrilo y su tic-tac, el tiempo que termina dándonos caza a todos, un hada que solo le puede... solo le cabe un sentimiento porque son tan pequeñas que no pueden sentir varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, a mí este mundo de fantasía de Peter, que al final es un trasfondo, una historia profundamente triste de orfandad, a mí es lo que me dijo, ostras, yo quiero hacer libros como este, ¿no? O incluso yo me sentí muy, muy reflejado con el personaje de Peter Pan. Y bueno, y de ahí un poco también la esencia del Chico de las Estrellas, que salió varios años después, que es un personaje muy Peter Panesco. Y pues Peter Pan, para ser honestos, aunque yo quería cambiarlo para no contar siempre el mismo, es probablemente, bueno, empezó siendo una obra de teatro, ¿no? Luego James Matthew Barry lo adaptó para tal y terminó siendo un libro, ¿no? Pero la realidad de Peter Pan era una obra de teatro, ojalá, Campanilla, el hada de hojalata, que en verdad era entrada en carnes, que era, ¿no? Que tenía otro físico, todo es muy diferente de la película. A mí esto es lo que me llamó la atención, que te enamoras de una película, pero luego descubres realmente el dónde comienza todo, cómo está explicado y cómo está hecho. Por ejemplo, en la obra de teatro, Campanilla era una luz y unos cascabeles que iban sonando, que iban moviéndose de un lado a otro en la obra de teatro, ¿no? Entonces, a mí verdaderamente, la forma en que rompía la cuarta pared James Matthew Barry para hablar con el propio lector y saber qué le iba a pasar al protagonista de la historia, ¿no? Esta esencia del libro de aventura es lo que a mí me llevó a, principalmente a leer, y unos años más tarde, sin bien darme cuenta, a escribir. Qué bonito. Ahora que hablaste eso de la patria, de las patrias difusas, de que no sabemos de dónde, recuerdo una frase del poeta argentino Juan Gelman, que decía, mi patria es el lenguaje. Sí. Aquí vemos cuatro personas que compartimos un lenguaje común y que venimos de esa misma patria, ¿no? De la que luego se llamó la patria de la ñ, ¿no? Somos los únicos, los hispanohablantes. Yo siento eso muy profundamente también. Yo cuando hago un viaje de promoción, me meto 14 horas en un avión de Madrid, llego a Santiago de Chile, a la otra punta del mundo, y hago una presentación ante centenares de personas que me entienden perfectísimamente y con los que me encuentro en total sintonía en toda América Latina. Yo siempre lo he dicho eso, y es, bueno, es un tópico muy, muy viejo, pero la patria es el lenguaje, la patria es el idioma. Estamos español, por supuesto. Completamente de acuerdo. Pero yo quería volver sobre un punto después de las primeras intervenciones de Pam y de Chris y mías también. Es que lo importante que es la literatura juvenil. Gracias, Fabi. Y todo esto. Es que es por ahí por donde se entra. Es que es cuando eres niño, cuando tus emociones están todavía un poco, es una carta un poco en blanco, y esos libros las tocan profundamente, ¿no? Por eso es tan importante, ha sido tan importante el fenómeno de esto del mago, ¿cómo se llama? Harry Potter, ¿no? A mí no me ha tocado, porque ya soy mayor para Harry Potter, pero yo reconozco que Harry Potter ha sido una puerta de entrada a la literatura para millones y millones de niños. Entonces, es tan importante cuidar los futuros Tintines, los futuros Spirú, los futuros... Y luego otra cosa, la permanencia de las grandes historias, porque Peter Pan o Mujercitas son historias arquetípicas, son las historias de toda la vida, lo cual me lleva a hablar de otro descubrimiento que yo tuve ya, pero mucho más... Otro de los libros que, no sé si cambió mi vida, pero me marcó mucho, que fue descubrir a Joseph Campbell, el autor de El poder del mito, un hombre que cuenta en aquellos libros que hay una gran historia y que es la misma que estamos
realmente escribiendo en todas las culturas, pero que tiene los mismos elementos que se van renovando, ¿no? Eso para mí fue cuando yo descubrí a Joseph Campbell, porque claro, yo tenía ya 30 y pico de años, fue también para mí una epifanía, vamos, no podía dejar de leer a Joseph Campbell. Era un libro que me hablaba. ¿No tenéis esa sensación a veces de que hay libros, sí, hay libros que son interesantes, hay libros que te tocan, pero hay unos libros que parece que te están hablando a ti, que están de alguna manera respondiendo preguntas que en ese momento te estás haciendo? El último que me habló de los libros que he leído hace poco ha sido Alegría, de Manuel Vilas. Me daba la impresión de que ese libro me hablaba. Se lo dije, le mandé un mensaje. Yo es que he conectado tan profundamente con esto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la idea de antes, es tan importante cuidar la literatura de los pequeños, ¿no? Que haya ediciones nuevas, que se renueve todo ese acervo cultural tan rico en mitos, en historias que te hacen soñar, que cuando eres pequeño son capaces de dejarte una noche a lo mejor sin dormir o de hacerte llorar, pero que luego son la base para que desarrolles esa capacidad de fabular y de soñar y de escribir. Chris. Te agradezco un montón las palabras que has dicho de la literatura juvenil, porque verdaderamente no todos los autores de literatura juvenil somos jóvenes, ¿no? Esto es evidente, pero sí que sentimos los autores de literatura juvenil que somos jóvenes, al menos yo, no sé si a Pame le pasa, que por el hecho de ser joven y escribir literatura juvenil pareciera que tienes que esforzarte el doble para conseguir la mitad, ¿no? Entonces, imagino que esto no solo nos ha pasado a nosotros, a nuestra generación, que esto viene pasando a lo largo del tiempo, pero como tú dices, Javier, verdaderamente la literatura juvenil es un... ¿cómo te diría? Es un Henry Ford, es una producción en serie de lectores, ¿no? Y al final yo creo que todos nos enamoramos a primera vista de un libro de este tipo, como el de Mujercitas, como el de Peter Pan, y que curiosamente, si nos fijamos, hay Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, que lo has mencionado, también viene de una familia incierta, a menudo no hay padres, a menudo siempre es la aventura del viaje del héroe, que suele ser el protagonista de la literatura juvenil, ¿no? Entonces, yo siento que eso, en las edades en las que comenzamos a leer, es muy necesario que nosotros tengamos referentes, historias o este tipo de cosas, porque es un momento crucial, verdaderamente, si eres capaz en ese momento de abrir el libro, que como tú dices, Javier, puede hablarte, yo creo que estás salvado. La literatura que cuentas es la literatura que te ayuda a vivir. Y la literatura que te ayuda a vivir es esa literatura que te cuenta estos grandes mitos que te van indicando un camino por el que tú vas a pasar, tarde o temprano. Porque nadie escapa de eso. El viaje es que también... a todo el mundo. Sales de casa, luchas contra los dragones, vuelves con algo que has aprendido y lo compartes con la comunidad. Bueno, estoy siendo muy, muy, muy simplón, pero... No, pero... No. Y eso es eterno. Eso es eterno. Es que además también es como un proceso de descubrimiento, ¿no? Cuando sos chico, claro, y tenés tu primer encuentro con un libro, tenés todo un proceso de descubrimiento. Muchas veces, tal vez, los padres o no sé, tal vez la sociedad quiere imponer, no sé, que un chico que empiece a leer, lea algo que todavía no es su momento, que tiene que hacer todo ese proceso de descubrimiento que lo va a llevar después a leer otro libro, ¿no? Pero querer imponer eso desde el principio, lo único que hace es alejarlo de la lectura, porque eso no es lo que necesita leer en ese momento. Claro. Le parece aburrido, no le gusta, no es lo que tiene ganas de leer, y al fin de cuentas termina siendo contraproducente. Que lo más importante, yo lo sé porque tengo hijos, es qué darles en qué momento, porque todo depende del momento. A una niña de 8 años no le puedes dar lo mismo que a un niño de 13, porque no, pero bueno, los adolescentes deben leer lo que les dé la gana. Quiero decir, cuando un adolescente lee, lo que está leyendo es su mundo, está leyendo el alrededor, está leyendo intenciones, no solamente las letras que componen el libro y la aventura que se está contando en ella. Creo que es muy, muy importante esto de lo que se está hablando. Puedo resistir todo excepto la tentación, decía Oscar Wilde. Y déjenme contarles cuál es a mí el libro, porque además siempre digo un libro distinto cada vez que me lo preguntan. Tú estás loco, papá, de William Saroyan, ese escritor estadounidense armenio que es imposible de encontrar hoy en día. A mí fue una revelación. De la misma generación de Hemingway o Dos Pasos, fue un... Lo voy a apuntar. Tú estás loco, papá. Tú estás loco, papá, de William Saroyan.
A mí me reventó la cabeza a los 12 o 13 años y me lo dio mi padre, que era un gran lector. Eso es muy importante, ¿no? Esas figuras seráficas y maravillosas que están a tu alrededor y que te ponen un libro en la mano. Déjenme, tiempos pandémicos, tiempos difíciles los que estamos viviendo. A mí también, perdón, paréntesis, Javier, a mí me alegró alegría muchísimo. Me llenó, fue como un... La historia con su, todo el tiempo con su hijo, a sus hijos, a los que llama con nombres de músicos, ¿no? Comprando bicicletas, no, viajando por Holanda. Y toda esta sensación de que todo eso que le pasa a Manuel nos puede pasar a nosotros en cualquier instante, ¿no? Sí, yo me sentí tremendamente identificado y sobre todo me emocionó el libro. Yo también, muy emocionado. Pero yo sentía eso por mis padres, yo sentía lo mismo. Muy emocionante, sin lugar a dudas. Pero, palabras. En tiempos pandémicos, ¿qué libros nos han alegrado la vida en medio de la peste? En medio de la peste. Bueno, yo mi respuesta es muy egoísta. A mí me ha alegrado la vida a flor de piel, porque era un libro que contaba la expedición de la vacuna y cómo aquella expedición llevó la vacuna de la viruela por las tierras americanas. Y es un libro que salió en el 2015 y gracias a la pandemia ha tenido una doble vida, ¿no? Ha vuelto a renacer y se han hecho no sé cuántas ediciones este año, ¿no? Entonces, yo reconozco que este libro para mí ha sido un libro agradable durante la pandemia, ¿no? Porque curiosamente ahí muestra cómo la actualidad es capaz de hacer renacer un libro, resucitarlo, absolutamente. Pues, bueno. ¿Podemos llamarlo profético? Sí, yo creo que sí. Fíjate, ¿quién iba a pensar que en 2015 saco un libro sobre las epidemias, sobre la viruela, sobre la historia de las epidemias y 4 años más tarde, ¡bumba!, nos iba a tocar algo que nunca nos había tocado en nuestra vida, ¿no? No sé, hay algo mágico en la literatura, ¿no? Hay algo de que a veces se dan casualidades. Casualidades muy raras. Ahora acabo, el libro que acabo de sacar, A Flor de Piel, sobre Rafael Guastavino. Nunca nadie ha hablado de Rafael Guastavino, nadie, desde hace 200 años. Y en un mes salen 2 libros sobre el tema. Pero no, a prueba de fuego, es que dijiste A Flor de Piel. A prueba de fuego es otro, pero es que A Flor de Piel es el de la... El primero. Es el primero, sí, es el de las pandemias. Venga, venga. Las pandemias. Dame, ¿qué libros te han alegrado la vida o te han hecho feliz? Bueno, la verdad es que... Creo que más que un libro fue un género. Durante todo el año pasado estuve leyendo mucho género fantástico, que a mí me gusta, pero normalmente capaz no me ponía a leer una saga detrás de la otra, ponía otro tipo de libro en el medio para cortar un poquito, y el año pasado necesité desconectarme de cualquier cosa relacionada con la realidad. Entonces leí muchos libros, de hecho tenía muchas sagas pendientes, como por ejemplo Los Juegos del Hambre, que no la había leído, y tenía los libros porque me los había regalado Fede, que vos lo conocés, de un ex editorial Planeta, me había regalado los libros, y nada, los agarré porque en ese momento dije, bueno, a ver qué puedo leer, y empecé a agarrar cualquier cosa que tenía para entretenerme, y leí muchos libros de fantasía, muchos más de los que había leído creo que en toda mi vida, y me ayudaron un montón a desconectarme de todo lo que pasaba, a meterme en mundos diferentes, en estos momentos en los que no podemos viajar, ni podemos conocer lugares nuevos, que es algo que a mí me gusta muchísimo, nada, de cierta manera viajé con los libros. Y también, bueno, mi primer libro de la nueva trilogía Hoppenat, que salió en el medio de la pandemia, fue una especie también de alegría, porque estaba muy ansiosa con ese libro, que es mi primera saga así tan de fantasía, con un mundo totalmente ficticio, y tuvimos que esperar un tiempo para que pudiera salir a la venta, además porque estábamos acá con todo cerrado, las librerías cerradas, todo, así que cuando salió también fue... pura felicidad. Siempre lo repito y lo repito ahora. Yo estoy convencido que en la fantasía se encuentran las armas y las herramientas para enfrentar a los monstruos de la realidad. Tal cual. Siempre lo he dicho, y estoy convencido de ello. Son formadores, son creadores de personalidad, ¿no? Te acabas cogiendo la espada y saliendo a enfrentar
a los dragones que viven afuera de tu casa, ¿no? Afuera de la puerta. Cris, ¿qué te alegró la vida en la pandemia? Pues yo hacía muchísimos años que no conectaba tantísimo como un libro que me leí en la pandemia. Además, me leí en noviembre, no hace tanto tiempo, del año pasado, que se llama Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Es un libro precioso, pero además es una prosa poética como hace... Probablemente no he leído nada así en toda mi vida. Y mezcla un poco de lo que estabais hablando, ¿no? De la realidad y la fantasía, porque... No hay un personaje concreto, no hay un protagonista. Es uno de estos libros en los que en el primer capítulo eres una nube preñada de un rayo, en el segundo capítulo eres un zorro escapando de un cazador, en el tercer capítulo eres un leñador poeta, ¿no? Entonces, de repente, Irene Solá, que quiero dejar claro que no la conozco de nada, que todo esto son libros que verdaderamente me han gustado, ¿vale? Yo no conozco de nada a esta chica. Me emocionó porque, claro, después de pasar tanto tiempo encerrado, yo además que vivo en Madrid, en el centro, cada día soy menos urbanita, cada día me gusta, me da más pereza todo lo que es una cuestión de la ciudad. Poder viajar a los Pirineos de la forma en que ella cantaba, que es la forma en la que tiene de escribir el libro Irene Solá, ¿no? Que es ella canta y mientras tanto tú te transformas en ese corzo, te transformas en esa mujer del agua, te transformas en esa nube que forman todo lo que es la montaña en sí, ¿no? Y fíjate que me estoy dando cuenta ahora, que os lo estoy contando, que tiene mucho que ver incluso con Nunca Jamás, y porque es un libro profundamente realista, no cuenta con la fantasía de otros libros como ha podido mencionar Pam en su momento, pero la lírica, el tono, la manera de escribirlo es absolutamente fantástico, porque te habla de seres del agua, te habla de las trompetas de la muerte, que no son otra cosa que setas, ¿no? Entonces que al final es un realismo con una prosa tan destilada y tan certera que a mí verdaderamente me hizo por momentos respirar ese aire de los Pirineos viviendo aquí en Marqués de Vadillo, en Madrid centro. Venga, maravilla. A ver, déjenme entrar a lo más recóndito de sus intimidades. Me voy hasta sus habitaciones y pregunto, ¿qué hay? ¿Qué libro está en la mesita de noche de sus habitaciones en este instante? Pame rápidamente. Yo acá tengo Reputation de Sarah Shepard, que es un thriller que lo empecé hace muy poquito. Ayer o antes de ayer voy por la página, mirá. 40. Venga. Javier, ¿qué tienes en la mano que no se ve? Estoy leyendo el libro El hijo del padre de Víctor del Árbol, que acaba de salir, un autor español, joven. Bueno, no tan joven como vosotros, pero se puede decir que joven. Y que es una historia muy, muy bien escrita y muy, muy tremenda, muy tremenda, muy tremenda. Pero venga, Cris, ¿qué tienes ahí? Yo es mal, no está en la mesilla, no está en la mesilla de comer prácticamente, pero yo he terminado de leer hace muy poco El amor dura 3 años, de un autor que renuncio a pronunciar, ¿vale? Porque es alemán. Beck Deder. Este señor ha escrito este libro que me parece maravilloso, que a mí me ha venido muy bien, porque es un título quizá muy marketingiano, ¿no? El amor dura 3 años, ¿no? Como que te pega fuerte y te dice, ¿me puede gustar? ¿No me gusta? No sé si me gusta esta idea, pero cuando te terminas el libro y si os lo leéis, vais a daros cuenta de que el amor dure 3 años es maravilloso, porque que algo pueda terminar puede decir que dure para siempre. Y a mí, la verdad es que me ha encantado. Maravilla. Yo en la mesita de noche tengo La prueba de fuego de Javier Moro y fue, de verdad, llegó la semana pasada y ahí estaba y estoy encantado porque este personaje que cuenta es maravilloso, el arquitecto Rafael Gustavino, que llega a Nueva York sin nada en las manos y construye un mundo, y esto me parece muy espectacular. Gracias Javier, por cierto. Ahora me acabo de dar cuenta, te iba a preguntar en algún momento, Javier Moro, acerca de tus influencias que hicieron que te acercaras de alguna u otra manera a Asia, ¿no? A Asia, a India, al subcontinente, con libros como El Sari Rojo, Las Montañas de Buda, El Pie de Jaipur. La pregunta es, ahora creo que la medio respondiste sin querer, porque tiene que ver con Siddhartha, y porque tiene que ver con Tintín y el mundo, pero también debe haber algo más detrás, ¿no? ¿De dónde sale esta fascinación por este...? Yo descubro un momento dado que los libros se puede contar la realidad. Descubro la no ficción dramatizada, de alguna manera.
que es contar la realidad, pero con las técnicas de la novela. Y me fascina todo esto y lo que hago es contar el mundo que veo y el mundo por el, donde viajo. A mí siempre me ha interesado Asia, pero también Latinoamérica. A mí me ha gustado siempre mucho viajar. Y yo que llevo viviendo de la escritura varios años, yo quiero divertirme cuando escribo un libro. Yo quiero aprovechar y si puedo viajar y pasar tiempo y conocer otras culturas y conocer otra sociedad y meterme en... Pues para mí eso es la vida. La vida es el camino, no solo el terminar el libro y que tenga éxito, no, es hacerlo. Y hacerlo, me ha gustado siempre seguir mi curiosidad y poder pasar 2 años en la India investigando la historia de Anita Delgado, a lo mejor, el Marajá de Capurtala, o la de Sonia Gandhi, o estar en Brasil investigando la historia del primer emperador de Brasil, que escribí su... Entonces... Para mí, escribir es un poco una excusa para salir de viaje, salir de casa y pasármelo bien, francamente. No quiero tampoco hacer más fiorituras de lo que se necesita. Me encantó. Pero, a ver, Pam, ¿para ti qué es escribir? Haciendo que la pelota que acaba de tirar Javier llegue hasta Buenos Aires. A ver, yo disfruto mucho de escribir y me pasa mucho también lo que decía él, que... Siempre intento hacerlo cuando tengo ganas y disfrutarlo. Nunca me siento a escribir, bueno, a ver, hoy a la mañana voy a escribir tanta cantidad de palabras, sí o sí. No me gusta hacer eso porque siento que no disfruto de lo que hago y tengo la suerte de que mi trabajo sea justamente hacer lo que más me gusta. Así que siempre priorizo eso, el disfrutar el momento. Me gusta mucho dejar volar la imaginación, que es algo que me permitieron mucho hacer los libros, ¿no? Los libros que leo, porque yo soy bastante estructurada en la vida, es como que soy muy, además de ser muy exigente, me presiono muchísimo incluso cuando escribo, porque siempre quiero hacer todo perfecto y organizado y demás, como que los libros me obligan a dejar todo eso de lado, que tal vez como periodista sí lo tenía incorporado y sí me era útil, porque el periodismo es mucho más estructurado, así que creo que me está ayudando también, además de a disfrutar, a ser un poquito diferente yo como persona, a dejarme, a soltarme, así que muchas veces me dejo más llevar yo por la historia que estoy escribiendo que tejer esa historia. Qué bonito. Cris Puello, a mí me emocionó enormemente, enormemente tu libro dedicado a tu abuela, que es un personaje entrañabilísimo al que comencé a amar a partir de la primera página. Me pareció maravilloso lo que contaste. Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, decía que la poesía existe porque el mundo no basta. ¿Eso fue lo que te pasó a ti? ¿Empezaste a escribir poesía porque el mundo no basta? Yo creo que sí, Benito, porque yo creo que cada autor tiene sus mecanismos y sus porqués, ¿no? Yo no escribo para hacer un viaje que de repente no podría hacer, sino para comprender la vida propia que tengo en este mismo instante, ¿no? Igual por eso voy sacando una novela, un poemario, ¿no? Como que no me he centrado solamente en un género, porque, bueno, todavía estoy descubriendo, ¿no?, todo esto. Y verdaderamente el libro del que hablas, por ejemplo, de la abuela, al final es un libro homenaje, ¿vale? A mí me ha creado mi abuela y ahora que tengo la oportunidad de que hay gente que le apetece leerme, yo no quería hacer un libro post-mortem, y aunque sé que es muy complicado hacer un personaje mayor, un protagonista de la literatura juvenil, además, ¿no? Es una cosa tal, pero yo creo que para mí escribir es mirar dentro de lo que no se ve y verdaderamente yo siento que escribo no tanto para transformar la realidad e irme a otro lado, sino como para soportarla. Ah, duro, venga, me encantó. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué libro, sin dudar, le pondrías tu nombre? Quiero decir, ¿qué libro de los que has leído a lo largo de tu vida, sin dudarlo, dirías, a ver, 100 años de soledad por Benito Taibo? ¿Qué libro firmarían, sin con los ojos cerrados? Bueno, a mí me daría vergüenza, pero no. Yo lo sé. Firmar El amor en tiempos del cólera, por ejemplo. Mira, ya tenemos dos del mismo. Dos del mismo, porque es que... Yo antes de empezar a escribir siempre tengo que leer algunas páginas de García Márquez para el sonido. ¿Qué cosa más impresionante? Me ayuda a arrancar.
Wow. Voy a arrancar, cuando tengo una máquina de frío, leo cualquier cosa, da igual, pero la prosa de García Márquez me desengrasa las neuronas un poco. Qué bonito esto que estás diciendo. Es verdad, imagínate empezar. ¿Tiene que ver con escribir cómo se habla? Pues quizás tiene que ver con encontrar tu voz en un libro y para eso tienes que oír alguna voz que te inspire. Yo creo. Me gusta mucho. Pame, ¿a tú qué libro firmarías con toda la cara? Alicia en el País de las Maravillas. Ah, claro. Bueno, bien, bien. Mira, tengo acá un cuadro que me hizo, este cuadro que me lo hizo una lectora y tengo además una colección de ediciones. Siempre que veo alguna edición que me llama la atención me lo compro porque me parece que es una historia increíble que pasa algo muy parecido a lo que decía Chris con Peter Pan, porque tal vez todo el mundo conoce la película, pero detrás de toda esta historia loca y fantasiosa hay un montón de mensajes que me parecen espectaculares y que en algún momento yo los pude ir captando y se transformó esa historia que tal vez la mayoría de la gente la ve como una historia más, no sé, que se hizo película por Disney, lo veo algo mucho más profundo, ¿no? Cuando habla de que el tiempo muchas veces es un instante, cuando habla de cómo todos los días nos reinventamos y nos transformamos en personas diferentes por las situaciones que enfrentamos, lo que vemos, no sé, las personas con las que nos relacionamos y demás. Así que es una historia que yo firmaría porque todo, pienso absolutamente igual respecto a todas esas frases que uno puede ir destacando de la historia. Y tengo, te digo, un montón de libros. Mira, este que me lo había separado para mostrártelo, este está en portugués y me lo regaló una lectora que estuvo viviendo 2 años en Brasil y cuando volví a Argentina me lo trajo y tengo varias ediciones porque es mi libro y mi historia favorita de todas las que existen, sin duda. Maravilla. O sea, alguna de las frases que se dicen es que les corten la cabeza, ¿no? Que es lo que repite también constantemente. Es lo que repite constantemente la reina de corazones. Cuello, ¿qué libro firmarías? Bueno, a mí me sorprenden mucho los testimonios y firmaría La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Es complicado, ¿vale? Porque yo no tengo un marido que se haya muerto, pero verdaderamente me emocionó bastante. Me parece un título espectacular. Me gusta mucho la comparativa de ella con la vida de Marie Curie, esa vara de medir entre dos vidas, y me parece que también ha dejado frases para la historia y, no sé, te hace sentirte muy, 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 muy cerca de la historia, muy dentro, a pesar de no tener nada que ver con Rosa Montero. Que a mí también, sabes que yo me puse a llorar en un avión leyendo La ridícula idea, y una chica sentada junto a mí empezó a pasarme Kleenex, sin preguntarme qué me estaba pasando y fue muy bonito. Me acabé su caja de Kleenex. Bonito, no te pregunto nada porque ya lo había leído. Estoy convencido. Mira, fíjate, qué inteligente, eso es muy probable. Estamos celebrando al libro porque es el Día Mundial del Libro y sin embargo también creo que habría que desacralizarlo un poco, ¿no? Que no se convierta en este objeto cultural inalcanzable al cual hay que postrarnos, etcétera, etcétera. Los libros tienen un fin, una misión. Es cierto que están llenos de maravilla, pero también están llenos de otras cosas. Javier, ¿te costó trabajo o lo hiciste naturalmente el decir llegué hasta la página 30 y ahí lo dejo y empiezo otro? No, yo he aprendido a dejar de leer los libros, porque eso se aprende, ¿eh? Claro, eso se aprende. Un poco obligado, parecía que hubiera una sombra que me hubiera estado detrás del hombro. Dice, tienes que acabarlo porque no has empezado. Y no, eso hace tiempo ya que lo aprendí, que si en un libro en la página 30 no me engancha, lo dejo, porque hay, como dicen en Inglaterra, ¿no? Tanto tiempo para leer, tantos libros y tan poco tiempo, ¿no? Tantos libros que leer, tan poco tiempo para leerlos. Es que eso estoy es verdad. Completamente de acuerdo, pero tienes razón, es algo que se aprende, ¿eh? Aprende, porque, sí. Porque nos metieron en la cabeza la idea de que si empiezas un libro hay que terminarlo. Sí, y no hay que tener miedo en no leer los libros que a lo mejor autores icónicos les parecen monumentos de la cultura que tienes que leer, pero es que hay algunos que son francamente plomo, difíciles y un coñazo. Un plomo, un coñazo. Plomo, sí. Completamente, Pame. Sí. Entonces, lo bueno es que hay tantos que puedes elegir, ¿no? Claro, claro. Pero tiempo hay poco.
Tú que eres la más joven de todos nosotros, Pame, ¿ya aprendiste a hacer eso? Me parece que el más joven es Cris, ¿eh? Ah, mira, no, perdón. Sí, es que ahí donde ves a Pame, ojito que no es tan joven, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. ¡Ojito que no es tan joven! No. Ya sabía yo que lo valía en algún momento. O sea, Pame es rematadamente joven, pero no más que yo. ¡Claro! Acá el más joven es Cris. Tú que eres la más joven de las mujeres que están en este panel. De las mujeres presentes. No, a mí me pasa, es muy difícil la primera vez que dejas un libro porque no te está gustando, porque te presionás a que por alguna razón lo tenés que terminar, y creo que no todos los libros son para todo el mundo. También tiene mucho que ver con el momento que estás pasando vos. A mí me pasó de haber empezado un libro, dejarlo porque no me enganchaba, y después, no sé, en otro momento, unos años después, lo agarré y me fascinó. También muchas veces pasa cuando relees un libro, tal vez al principio no te gustó tanto, después te gusta más, o viceversa. Entonces me parece que hay que tratar de disfrutar también de la lectura. Si un libro no nos está enganchando, dejarlo, agarrar otro, en otro momento retomarlo o no, y tratar de encontrar los libros que son para nosotros. Y que el libro que le gusta a otra persona no necesariamente nos tiene que gustar a nosotros, y que el libro que no le gustó a alguien, capaz para nosotros es fantástico. Tiene que ser disfrutar, leer es disfrutar, es que nos ayude a encontrar apoyo, encontrar ayuda, encontrar diversión, entretenimiento, soñar, es para todo eso, es para lo bueno de la vida, claro. Si se hace plomo, fuera. Cuello, que eres el más joven de todos nosotros. De todos los hombres. A mí no me cuesta mucho dejar de leer un libro, porque me pasa con las películas. Yo sé con los primeros 5 minutos si me puede llegar a gustar o no. No sé por qué. No creo, como Javier dice, ¿no? A esto hay que aprender. No sé si es porque valoro mucho mi tiempo o por qué es, pero también os tengo que decir una cosa. Un libro que, como bien decía Pame, que en un determinado momento lo puedes abandonar, igual no era el momento, no es que no sea para ti o el libro, ¿no? Sino que todavía no estás hecho. Y me ha pasado muchas veces de abandonar un libro y luego decir, ostras, me equivoqué. Pero quizá no en ese momento me equivoqué, sino que menos mal que lo he retomado ahora. Eso pasa. Y además las lecturas cambian conforme tú cambias. Mi primera lectura de La Ilíada a los 12 años fue lo más parecido a un suicidio. Obligatoriamente, bueno, leímos ese mismo año La Ilíada y leímos El Cantar del Niño Cid en castellano antiguo, y yo dije, esto, no quiero volver a leer un libro en mi vida. Leí La Ilíada a los 20 y me cambió la perspectiva, la leí a los 50 y me volví completamente loco, y la acabo de leer a los 60 porque estoy escribiendo un texto sobre La Ilíada y encuentro todas las referencias necesarias que hubieran tenido a los 12 años y que no tenía. O sea, que crean el corpus dentro de mi cabeza para poder entender todo aquello que no entendí. Claro. Eso es completamente cierto. Somos los libros que hemos leído, o por el contrario, la ausencia que estos han dejado en nuestras vidas. Esta es una frase de Tomás Eloy Martínez, que a mí me encanta y que representa mucho. ¿Eres lo que has leído, Javier Moro? Sí, las películas que has visto y los viajes que has hecho. Yo creo que sí. Eso se llama educación sentimental. ¿No? ¿Qué es lo que se llama educación sentimental? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y eso empieza, como decíamos antes, muy pronto en la infancia. Y es ahí donde hay que ser vigilantes y poder dar las armas a los hijos para que puedan ellos encaminarse, encontrar su camino, encontrar su vía en esta jungla de libros, porque hay millones. Yes. Pame, perdón. Sí, yo creo que todos los libros alguna huella nos dejan, que nos va marcando, que nos dejan tal vez una referencia que nos queda en la cabeza, que nos permiten, como te decía, con Mujercitas, capaz entender a otras personas, entender otras situaciones, otros mundos, otros universos. Así que sí, definitivamente. Cris Cuello. Yo me uno al voto. Es sí, habéis dicho ya todo lo que se puede decir, todo lo que diga yo es repetición, así que la respuesta es sí.
Venga, estamos ya, hemos terminado esta transmisión. No podemos irnos sin agradecer enormemente a los que nos acompañaron. Gracias a socios, librerías, ferias de libro, medios de comunicación que se han sumado a esta transmisión. Y yo agradezco inmensamente a Javier Moro, a Pamela Estupia, a Ana Estupia y a Cris Puello el que juntos hayamos celebrado al libro y a la lectura como transformadores, como creadores de personalidad. ¿Alguien quiere unas palabras de despedida? Javier. Yo espero que podamos casi repetir esta reunión pronto y no por Zoom, sino presencialmente, que será el signo de que ya estos tiempos han cambiado y que podamos hacerlo, pues no sé, quizá con un tequila o algo que nos caliente por arreglar nuestras... Unos mates les puedo ofrecer yo, si quieren, si les interesa. Un mate, sí. Venga, Pam, ¿algunas palabras para despedirnos? Muchas gracias, fue un placer. Siempre me encanta charlar con vos, Benito, con Cris, con todos. Gracias a Editorial Planeta por permitirme ser parte de esta celebración. Y nada, lo mismo. Espero que la próxima nos tengamos todos cara a cara. Y nada, yo tengo que decir que me he sentido fatal, ha sido horrible. No, es broma, que muchísimas gracias. Es que claro, que es que soy el último, es que es muy ingrato, ¿no? Entonces, no, que es lo que dice Javier, ¿no? Yo, a mí me encantaría algún día, porque para mí los tres sois autores referentes y muy respetados, incluso con alguno tengo alguna relación personal y os tengo muchísimo cariño. Y que nada, que para mí ha sido un placer y se me ha hecho corto. Tengo muchos más libros de los que podríamos hablar, yo creo. Venga, mil gracias a todos. Que la literatura nos ilumine siempre. A todos. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.